Invitamos a nuestro moderador, el biólogo Rodrigo Mariaca, por favor, que pase. También invitamos al licenciado Marcelo Arce, gerente de Huellas Bienestar y Naturaleza. Invitamos a la licenciada Cintia Jacqueline López Quinteros. Invitamos al licenciado Rubén Marín. También invitamos al ingeniero Mauricio Rojas, a la licenciada Carla Alcón, docente de la Escuela Hotelera, a la licenciada Cristal Bedregal, por favor, que pase al panel. Indudablemente también invitamos a Reinhard Meyer para que sea parte del panel. Y por último, invitamos, bueno, en realidad ya están todos en la testera para iniciar este panel sobre la energía alternativa para el ecoturismo sostenible. El biólogo Rodrigo Mariaca Cardoso es el moderador de este panel, con lo que, por favor, podemos dar inicio. Muchas gracias. No sé si... En primer lugar... Sí, bueno, muchísimas gracias al director de la escuela por invitarme a moderar este panel. Es para mí un orgullo y un placer especial porque... En algún momento he sido profesor de la escuela también, así que me trae muy, muy gratos recuerdos. Pero no solo eso, sino que también entre los panelistas tenemos personalidades muy importantes que son personas que están aportando al país desde hace mucho tiempo en sus diferentes áreas. En lo personal también me resulta especialmente emocionante porque está mi profesor, a quien quiero reconocer, y uno de mis amigos y socios, Marcelo. Entonces es una ocasión especial. Pero no solo eso, sino que aparte de, bueno, de ser biólogo en este momento, como comentaba, soy gerente de Chevalán, un albergue ecológico, que es comunitario al 100% y es para el ecoturismo nacional y para el ecoturismo de base comunitaria y comunitario en particular, una ocasión importante porque este puede ser el punto de inflexión donde nosotros nos pasemos del discurso del turismo ecológico a una realidad del turismo ecológico, porque a veces entre el discurso y la realidad hay una gran, gran diferencia. Entonces, voy a hacer una muy pequeña introducción al tema, luego les voy a pedir a los panelistas que muy brevemente se presenten, expliquen principalmente cuál es su experiencia y su motivación para trabajar en el tema, y luego vamos a pasar a una ronda de tres preguntas que vamos a tratar de responder entre todos para luego hacer una síntesis. La temática de esta tarde es las estrategias alternativas para el ecoturismo sostenible, especialmente en el tema energético. Como ustedes saben, ya quienes han visto la participación de Marcelo Arce ahora en la mañana, se ha definido claramente qué es la sostenibilidad, especialmente la sostenibilidad turística. Nos hemos referido a un componente económico, donde el ecoturismo como un negocio, como nos han explicado ahora, tiene que ser rentable. Por otro lado, tiene que haber una responsabilidad social, donde ese turismo genere beneficios reales para las comunidades locales, más aún si se trata de comunidades indígenas. Y luego un componente ambiental, que es uno de los puntos más débiles porque hay dos limitantes al menos que generalmente hacen que los emprendimientos turísticos no sean tan sin chimenea como se dice, ¿no? Generamos contaminación porque no tenemos buenos sistemas de tratamiento de agua residual, generamos contaminación porque no tenemos métodos eficientes de energía eléctrica, botamos pilas, generamos contaminación porque utilizamos motores de generación de energía eléctrica que funcionan quemando combustibles fósiles. Entonces generamos una huella de carbono muy importante por turista. Nuestros emprendimientos, por tanto, no necesariamente son ecológicos, porque solo el hecho de estar en la naturaleza no implica que seamos realmente emprendimientos ecológicos. Entonces, con estas ideas en la cabeza,
queremos pensar cuáles son esas estrategias, esas alternativas que nos van a permitir transformar nuestro turismo en verdaderamente ecológico. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer tres preguntas, pero primero les voy a pedir a cada panelista que haga una presentación muy breve de su experiencia y su motivación sobre el tema. Como en la presentación dijeron, yo soy bióloga, he trabajado en el altiplano y, bueno, al desarrollar el proyecto he podido ver que hay falencias en las comunidades, sobre todo en el momento en el que quieren introducirse a hacer un emprendimiento, y es la razón por la que le preguntaba qué tan factible económicamente es para una comunidad hacer turismo comunitario y poder acceder a este tipo de tecnologías. Entonces me parece interesante la temática del congreso, para ver cuáles pueden ser estos métodos o estas formas de alcanzar económicamente para las comunidades hacer un emprendimiento que sea sostenible, ¿no? Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Marín, yo soy limnólogo, trabajo en el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi experiencia es en ecosistemas acuáticos de aguas corrientes, pero también en aguas leníticas como son los lagos. Y bueno, Bolivia tiene una riqueza muy importante, hablando de recursos hídricos, y es ahí hemos ido trabajando en el Instituto de Ecología, que contamos con un laboratorio que se llama el Laboratorio de Limnología, que particulariza la investigación en aguas continentales. Mis experiencias están dadas en poder estudiar profundamente estos ecosistemas desde el punto de vista de la conservación, su biodiversidad y todas las características que puede contener estos ecosistemas, y también desde el punto de vista paisajístico. Yo creo que nuestros ecosistemas, con el desarrollo, el crecimiento poblacional, está siendo agredido, por decir, de manera muy letal en muchos de nuestros ecosistemas. Yo creo que es una situación muy particular la de la escuela hotelera, que toque estos temas y un poco que la población, la juventud también, conozca lo que está sucediendo. Las preguntas que vengan, vamos a poder aclarar algunas de esas situaciones y los problemas que se van generando en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Soy Cintia López. Vengo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Bueno, ¿qué experiencia tengo? Mi experiencia se basa más en las evaluaciones ambientales estratégicas. El tema de turismo y la invitación de la escuela hotelera realmente ha sido algo muy espectacular desde mi punto de vista. No sabía que había este tipo de seminarios y congresos, y que nos tome en cuenta ha sido muy importante. Y bueno, hemos venido a poner nuestro granito de arena para lograr que nuestro planeta esté mejor cada vez. Buenas noches a todos, mi nombre es Marcelo Arce, soy director ejecutivo de una organización que se llama Huellas. Trabajamos en temas de desarrollo sostenible, principalmente asociados a turismo sostenible, muchos de ellos con comunidades en áreas protegidas. También trabajamos temas de sostenibilidad cambio climático. Creo que es fundamental empezar a abordar un tema en este seminario. Cuando hablamos de turismo comunitario, y vengo trabajando en ello desde hace ya casi dos décadas, tenemos una asociación directa con un turismo barato, de mala calidad, y creo que eso debe cambiarse. Creo que desde la perspectiva del turismo comunitario y desde cualquier tipo de turismo, tenemos un país que es altamente competitivo, tenemos un país con muy bajos precios, y los precios que pagan los turistas en otros destinos es mucho más alto que el que pagamos aquí. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque cuando hablamos de fijar un precio, estamos hablando de un análisis completo de costos. El análisis de costos debería incluir las externalidades que se traducen en impactos ambientales, sociales, culturales,
y malos manejos económicos que nos cuestan dinero a los bolivianos, nos cuestan dinero a los empresarios y les cuestan dinero a las comunidades. Si internalizamos esos costos que implica un buen manejo de basura, un buen sistema de tratamiento de agua, un buen sistema de iluminación que implica no utilizar plantas eléctricas que funcionan con gasolina, sino más bien estas energías que nos planteaban hace un momento. Si nosotros podemos internalizar eso en el precio, si podemos asumir esos costos de implementación de esas tecnologías, son perfectamente asumibles. No la paga la empresa, no la paga la comunidad, finalmente la debe pagar el turista. Entonces debemos empezar a considerar que el turismo no debe ser barato y debe considerar todos estos costos. El deterioro del medio ambiente tiene un costo y ese costo puede ser asumido a través de una adecuada fijación de precios. Creo que esa es una propuesta que debería salir al final de este taller. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nuevamente me presento, Mauricio Rojas, trabajo en Schneider Electric. Schneider Electric tiene aproximadamente un año, un poquito más, habían instalaciones en Bolivia. Entonces, desde que llegamos a Bolivia, podrán ver en toda la página web de Schneider, siempre dicen, mete most of energy, consigue el máximo de tu energía. ¿En qué estamos focalizados? En la gestión. Toda la charla que he estado dando anteriormente va abocada a eso. ¿Y por qué? Mi persona, por ejemplo, va a visitar distintas fábricas o clínicas u hospitales y veo qué sistemas de medición deberían implementar el cliente final, en este caso, para que de esta forma pueda entender cómo funciona su edificio, planta, industria o infraestructura en todo nivel y poder hacer una gestión de energía. Tenemos ya soluciones implementadas, como se los dije, hace 10 años sin estar presentes en el país. Sobose tiene un sistema de gestión nuestro sobre el cual sí tienen un análisis, por ejemplo, tonelada, kilowatt, de cuánto les cuesta producir energéticamente las bolsas de cemento, y estamos con Cobose, pero aún creemos, como Schneider, que esto va por el tema de social y de mucha concientización, de mucho evento, muchos más de este tipo. Este está relacionado con la parte turística, pero debemos hacerlo en la parte industrial, en la parte de telecomunicaciones, y como Schneider siempre estamos focalizados en eso. Bueno, esa simplemente era la presentación. Ah, bueno, me olvidaba, también en esa parte de la concientización, era lo que les decía de la Energy University, que uno no puede saber cómo ahorrar, dónde ahorrar, si no está capacitado, si no sabe, si no tiene la información. Es de esta forma que este portal, que se los recomiendo, por medio de la organización, podría pasar todos los enlaces y